Creo que esa puerta no estaba abierta antes. Cojones, hermano. ¡Ari! Magiosa. Hacer esto súper bien. Ahora mismo mi hija está en clases online. Y está haciendo un cuestionario y le queda la última pregunta. Vale, vale, yo ya he acabado. ¿Ha acabado? Ha acabado la clase online. Se está yendo a la maldita cama elástica. Pero lo que ella no me ha dicho y me he tenido que enterar por su novio Javi es que ahora en 10 minutos tienen el examen final de inglés. Mirad. Ahora en 10 minutos Ari y yo tenemos examen de inglés. Pero a Ari se le da fatal el inglés. Pero bueno, chavales, ¿qué estáis haciendo vosotros por aquí con mi hija? Hombre, pues aquí charlando con ella un poquillo. Le he preguntado que a quién ve en YouTube. Vale, pero la cosa es que ahora mismo ella tiene que hacer un examen, ¿no, Ari? Tú no tienes que hacer un examen. ¿Y qué haces aquí en las cosas? Ariadna, ¿puedes venir a hablar un segundo conmigo, por favor? Okay. Quiero que sepas que tu hija es muy troll, pero muy troll. Sí, puede ser muy troll. Ahora os explicaré absolutamente todo lo que está pasando. Vamos, Ari, vamos, vamos. Tienes literalmente menos de 10 minutos para ir a hacer el examen. Y tienes que hablar conmigo, vamos. Vamos, 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 Ari. Más rápido, joder. Ahora mismo la vamos a interrogar. Y quiero, Mafia Rosa, que absolutamente todo el mundo se suscriba pulsando el botón rojo para que se convierta en gris. Porque tenemos que superar a Cristiano Ronaldo, que es nuestro logro colectivo. Porque Messi además nos ha dicho que tenemos que superarle, porque si no, él se va a enfadar con los otros, con la mafia rusa. Así que pum, 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 para superarlo, joder. A ver, hija mía. ¿Qué? Te tengo que comentar varias cosas. La primera cosa es la siguiente. ¿Por qué me tengo que enterar por tu novio de que tú tienes examen de inglés ahora mismo en menos de 10 minutos? ¿Por qué no me lo dices tú? Yo no tengo examen. A ver, Ari, tú y yo sabemos que ahora mismo te va a tocar inglés, porque yo tengo tu horario y perfectamente sé que tú tienes examen porque me lo acaba de decir Javi, ¿sí o no? Será un error. Ari, a ver, me voy a enfadar y te lo digo muy en serio. Si no me dices que tienes examen... Así que si quieres empezar, perfecto. Pues mira, si empezamos así, yo ahora mismo voy a llamar a Javi y le voy a decir que absolutamente ningún día más venga a casa. No, vale, vale, vale. Sí, tengo examen. ¿Tienes examen, verdad? Sí. Me gusta. Empezamos bastante bien este vídeo. 40.000 likes, mafia rusa. La segunda cosa, ¿de qué es el examen? De inglés. Vale, perfecto, bien, me ha gustado. Esa es la comprobación de que realmente no me estás mintiendo, porque Javi me ha dicho absolutamente todo. Tu novio me ha dicho todo, 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 todo. ¿Has estudiado para este examen? Porque las últimas cosas que he notado de tu directora, de que te expulsaron del cole, que te escapaste un montonazo de putas locuras y te han readmitido en el instituto otra vez. ¿Has estudiado para este examen, sí o no? Sí, va a estar perfecto, te lo prometo, harto. Vale, perfecto. Si tú dices que va a estar perfecto, tú quédate por aquí un segundo porque yo tengo que hacer una cosa, ¿vale? Vale. Vamos a ver si realmente ha estudiado, ya que me parece bastante raro porque a Ari se le da fatal el inglés. Aquí tienes su prueba de castellano. Lo que tenemos que hacer es imprimirle una ficha de inglés, o sea, un mini control personal mío, porque queda literalmente 5 minutos para que empiece el examen. Y si mi ficha la hace mal, va a haber un castigo que vais a flipar. Ahí está, perfecto, tenemos la ficha de las palabras. Os voy a explicar la ficha, pero ojo, Hachal me acaba de seguir en Instagram. Muchísimas gracias, maldito genio. Y ya sabéis, chicos, todo el mundo que me sigue en Instagram, que está en la primera línea de descripción, va a salir en la pared de todos los seguidores justamente por aquí. Y si tú también quieres salir en todos los vídeos en la pared de los seguidores, pues es tan fácil como seguirme en la primera línea de la descripción. Y ya está. O sea, esto es muy fácil, simplemente tienen que poner las palabras justamente los huecos. Esto, por ejemplo, ¿qué es? Es una casa. Una casa en inglés se llama house. ¿Esto es un árbol? Pues se llama tree. ¿Esto es un autobús? Pues se llama bus. Tan fácil y tan simple como eso. Y esto es más o menos las pruebas de palabras que tienen en el cole. Por lo cual esto es perfecto. ¡Ari! ¿Dónde estás? ¡Que no te veo! ¡Hombre, por ahí viene! ¡Ven, ven, ven, ven! Anda, que tenemos que hablar tú y yo y también con Pepa. Estoy bastante nervioso porque no sé cómo lo va a hacer. Mira, tenemos ahora mismo esta ficha, ¿vale? Y pues esto es muy fácil. Tienes que poner cómo se llama esto, esto, esto y esto, y esto, y esto, todas en los cuadrados, ¿vale? Tienes 5 minutos, que es lo que te falta para empezar el examen. Entonces yo ahora mismo, si quieres ponerte por ahí o mejor, vente por aquí. Vale, pues perfecto. No, aquí es imposible porque tú te sabes la contraseña de mi PC. Y seguro, estoy seguro de que vas a hacer trampas. Vamos, Ari, que te quedan 3 minutos para empezar el maldito examen. Vamos, rápido, leche. Estos niños que no son responsables con sus exámenes. Tenemos mesa, tenemos silla y tenemos la niña con la pruebiña. Así que, Ari, tienes 2 minutos para hacerla. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, espabila! ¡Panators! ¿Qué pasa, Megacrack? Estáis por aquí, ¿no? Aquí andamos. Vale, la cosa es que ahora mismo os cuento rápidamente, porque Ari más o menos tiene un examen más o menos en 5 o 6 minutos y le acabo de imprimir una ficha, básicamente de inglés, porque sé que perfectamente se da fatal inglés, y a mí me ha dicho que ha estudiado bastante para el examen. Pero la cosa es que yo no he confiado y le he imprimido una ficha, y ahora mismo está haciendo la ficha. Pero le has impreso que... Es una ficha, básicamente, donde hay palabras, ¿vale? ¡Qué buen padre! Y es una ficha donde hay un montonazo de palabras y básicamente son imágenes y simplemente pues las tienen que traducir al inglés. Es en plan, si sale un coche, pues tú pones pues cómo es coche. Car, car. ¿Y sabes qué? Y si es un hombre, men, mi tía Carmen. Vale, nos vamos. Yo, después de esta broma muy larga,
lamentable. Yo, bueno, Canelo, sí, puerta, tú vete ya porque tú no vas a participar más en los vídeos. Adiós. Adiós, Franela. La verdad es que ha sido bastante lamentable lo que qué ha dicho. Qué locura, tío, me tengo que ir a mi casa. Lo de Carmen, ya está. Yo incluso diría de irnos de la casa, sí, porque vivir con ese hombre es ahora mismo un suicidio. Tú quédate aquí, ¿vale? ¿Vale? Yo traeré la ficha. Se supone que la tiene que haber acabado ya y ahora vamos a ver los resultados. Me gusta que siga ahí, pero bueno, ya se ha acabado. A ver, Ari, que el tiempo se ha acabado, ¿vale? Tú tienes ahora mismo el tiempo justo para irte y descansar un minuto más porque el examen va a empezar ya de ya. Pero bueno, ahí está, Ari, vete a chilarte. Y yo creo que esta ficha, vamos a ver si está bien, pero la verdad es que ahora mismo, ¿qué ha dibujado justamente aquí? Panators, tenemos las respuestas. Tenemos aquí a Pepilla súper, pero que súper seca. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, pues yo sinceramente todavía no lo he visto, pero yo creo que... Tío, aquí en House pone Toast. ¿Toast? ¿Cómo que Toast? Le ha puesto una T. ¿Para qué cojones? Solo espérate, bien. espérate, Franela. ¿Cómo se llama árbol en inglés? Pues no tengo ni idea. Bro, esto es tree. Es verdad. Bro. Estoy dormido, bro. Autobús. Díselo, Franela. Bus, ¿no? Bus. Ha puesto Bruce. ¿Pescado, cómo se dice, Franela? Fish. Y ha puesto fish. ¿Vale, Sam? Sam, bien, bien. Bueno, una de cinco. Loro, parro. Aquí la clavamos en Nico. Se la clava perfecto. Ay. Después aquí. Ay. ¿Por qué siempre pone la T? ¿Por qué siempre pone la T? Porque es aquí chair. O sea, silla en inglés es chair. Pero ha puesto otra vez T, chair. Es igual que aquí. House lo tenía perfecto, pero ha puesto T house. T house. T house. Ha puesto towel. Encima towel va con W y esto es umbrella. Umbrella, hermano. Está la cosa chunga. Estamos panas, a dos velas. Two candles. Two candles. El caso es que ahora mismo ella estará haciendo un examen. Después de lo que he leído yo y aquí, no pinta nada, pero que nada bien, la verdad. Así que yo voy a espiar el examen que está haciendo, hermano, y si le va bien, ¿vale? Dale. Venga, chavales. Dale, pana. Canelator, your English is so perfect. My English is the best of the world. Yes. Yes. Espero no peguen en plan, no tienen ni puta idea, yo creo. Vaciaros, espero que absolutamente todo el mundo se suscriba para superar a Cristiano Ronaldo, para salir a la pantalla también como lo acaba de hacer Jorge. Pulsar el botón rojo para que se convierta en gris. Messi nos ha dicho que superamos a Cristiano Ronaldo, por lo cual vamos a hacerle caso a Lionel Messi, ¿no? Vale, perfecto, perfecto. Aquí están haciendo el examen. Te han puesto una ficha muy parecida. Guitar, ¿vale? O sea, segundo, fijaros. Creo, sí, el segundo es guitar. Ella no me escucha porque tiene los auriculares. Vale, el último es chef. Eso no es chef, porque está, eso básicamente un examen de verbos, eso es cooking, o sea, cocinar. Sofá, pues ponlo, yo qué sé, niños en inglés, ¿cómo se decía? A se ver. Llama kids, joder. Kids. Hay que irnos porque ahora mismo está terminando el examen. Y vamos a ver los resultados. Porque de 7 cosas he visto 4 que estaban mal. Y eso creo que es un suspenso. Chavales, Ari acaba de terminar el examen, ¿vale? Entonces yo voy ahora mismo a hablar y voy a preguntarle si ha suspendido o ha aprobado. Dale. Tengo una sensación de que me va a mentir, tío. Hola, Ari. Hola. ¿Has acabado ya el examen? Yo, sí. ¿Sí? Y una pregunta, ¿qué tal te ha salido el examen de inglés? Muy bien. ¿Sí? ¿Estás segura? Sí. Del 1 al 10, ¿cuánto crees que has sacado? Un 8. ¡Uy! Un 8. Bien, bien, bien. Vale, vale. Pues hoy ya no tienes más clase online, ¿no? Creo. No. Vale, vale, vale. Yo ahora mismo voy a hacer la merienda, ¿vale? Vale. Venga, dale. ¿Habrá sacado un 8 de verdad? Atentos a los panas porque a mí, sinceramente, yo te voy a decir, yo ya los he dicho a vosotros, pero yo creo que me ha mentido. A mí me ha dicho que ha sacado un 8. A ver, no es por nada, pero es imposible que haya sacado un 8 después de la ficha, vale, que ha hecho. Vale, pero yo confío en ella porque la verdad es que le han puesto un examen bastante, pero que bastante más fácil que le hemos puesto nosotros. Por lo cual, yo confío en que ella, pues, no me haya hecho la 13-14. Pero al igual, yo vengo aquí a pedirle a mi pana, el Salva, que tú hable con ella y le saques toda la información y después me digas toda la verdad sobre todo lo que ha pasado en el examen, ¿vale? Hermano, voy a ello, tío. Voy a hablar con ella y voy a encargarme de adivinar la verdad sobre lo que ha pasado aquí. Proceder a hacer lo que tengáis que hacer. A ver si mi hija me ha dicho la verdad. ¿Qué ha pasado? Vale, nada, vale. Solo que estoy muy segura de haber aprobado el examen, pero con un 5 yo confío, ¿no? Con un 5. Un 5, ¿no? Chill, rápidamente nos vamos a quedar por aquí. Sí, bueno, por lo menos un aprobado, ¿no? Porque si es que sin... ¿Cómo que? ¿Cómo que se entera? Me está contando la historia de la expulsión de los otros vídeos que los tenéis por aquí arriba. Pero ¿ha suspendido o ha aprobado el examen? Eso es lo que yo quiero saber. Al habla de la dirección. A
¿Habrá suspendido o habrá aprobado? Ponérmelo en los comentarios. A ver, pero ¿tú crees que has sacado? No, no sé, no ha aprobado, si por favor, aún no me han dado las notas. ¿Pero crees que ha aprobado? Yo qué sé, pues un 5 me vale. ¿Qué? Un 5 por si acaso, ¿no? ¿Qué? ¿Aprobado o no ha aprobado? Me da con el 5, con el 6 o lo que sea. No, no, no lo tomo a broma. A ver, es que me siento muy identificado porque yo me he costado. Vale, pero no me cuentes tu vida ahora, que no me interesa. ¿Qué quieres que haga? No sé, decirle a Arta, por ejemplo, yo qué sé, he sacado un 7, 6, 5, con eso me vale. ¿Quieres que le mienta y que le diga que has aprobado? También para salvar. Y si luego suspende, ¿qué pasa? Cambio las notas. ¿Cómo que cambia las notas? ¿Qué cojones? Vale, yo lo único que necesito saber es si realmente Salva me va a ayudar a mí o va a ayudar a mi hija. Por lo cual ahora mismo descubriremos la verdad. Yo me voy a poner justamente aquí. Me voy a poner aquí en la cámara, chica. ¿Cómo bota mi maldito brazo? Y voy simplemente a esperar a Salva. ¡Ojo! ¡Voltereta, voltereta, voltereta! ¡Ojo! Los chavales aquí. Yo creo que Ari, tú te tienes que ir y yo me tengo que quedar a solas con Salva, ¿no? ¿Para qué? Bueno, porque tenemos una conversación de hombres muy importante. De pana, de panardos. Vamos a confirmar si nos miente o nos dice la verdad. Entonces, Salva, ¿qué has averiguado tú, mi grandísimo pana? He averiguado, bro, que ha aprobado la chavala, es verdad. ¿Qué? Sí, sí. ¿En serio? Aprobado. ¿En serio aprobado? En serio, totalmente. ¿En serio? Aprobado, vamos allá. Wow, wow, wow. Pues la verdad es que me das noticias bastante buenas. Así que yo voy a ir a hacerle la merienda. Vale. Más tocha y más buena de todas las meriendas que ha hecho, porque ha aprobado un examen de inglés que es la peor asignatura de la historia. ¿Vale? Venga, chavales, vemos. A ver, sinceramente, si os digo la verdad, lo que me ha dicho Salva no me ha convencido para absolutamente nada. O sea, eso de que Ari haya aprobado y esa celebración de no, yo conozco a Salva, es mucho más animado. Aquí huele algo muy mal. Ari se ha ido a la habitación porque le ha captado la cámara. Por lo cual vamos a preguntarle las notas del examen ya. ¿Ari? ¿Ari? ¿Qué cojones? ¿Ariadna? ¿Ari? ¿Ariadna? ¿Hola? ¿Ari? ¡Eo! ¿Ari? No me hace gracia, ¿eh? ¿Dónde puedo...? Creo que esa puerta no estaba abierta antes. No sé si tengo que empezar a correr, pero la verdad es que preocuparme me estoy empezando a preocupar bastante. ¿Has visto a Ari? No, no ha visto a Ari, me lo acabo de decir. Esa puerta 100% no estaba abierta. Vamos, 200, no, 1,000,000%. ¿Ari? ¿Ari? Cojones, hermano, ¡Ari! No me hace... No está tampoco aquí. ¡Ari! No, es que por el bosque es imposible que esté. Ella nunca se metería sola por el bosque. Voy a llamar a Salva. Voy a preguntarle si ha visto a Ari salir o algo. Salva, va, porfa. No, 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 no contesta. Sinceramente, esto me está pareciendo muy raro. ¿Dónde está Salva? A ver, su coche está aquí. Así que no debería de estar muy lejos. ¡Salva! ¿Salva? ¡Salva! ¿Me acaba de saltar una alerta en la cámara de seguridad? ¿Sí? ¡Se ha detectado a alguien hace justamente 2 minutos! Vamos a entrar a la aplicación. Entra Ari. Pero que después entra Salva y Franela y se ponen a grabar. Están ahora mismo sentados en la cama. Y se van, y se van, y se van. Y 100% se ha ido por la maldita puerta. Madre mía, Salva. En ese bosque no pueden ser, así que seguramente estén en ese. Cabrones, creo que los estoy escuchando. Sí, 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 sí. Míralos, míralos, míralos. Están yendo justamente ahí. Salvador, Salvador, Salvador. Llega la hora de la venganza. Y acaban de sentar justamente ahí. Y ahora Arta va a sacar sus dotes de espía ruso. Suscribiros a absolutamente todo el mundo para superar a Cristiano Ronaldo y salir a la pantalla. Para uniros a la mafia rusa, la familia más fuerte de YouTube España. Mira, están ahí, están ahí. Ahora, muy importante, empezar muy, muy poco a poco. Ahí están los dos. Tenemos que irnos a comer ya de una vez. ¡No! ¿Y yo? ¡Hermanas! ¿Qué estáis haciendo? En el jodido bosque de al lado de la casa. La pregunta. No, 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 no. Ven, Salva, ven, 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 ven. No, 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 no. No, 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 no. Es que yo no tengo el problema con ella. Yo tengo ahora mismo el problema contigo. Cuéntame. Salvador, quiero que me digas 100% sincero. ¿Ella ha suspendido o ha aprobado? Hermano, te soy sincero. Arias. Y mafia rusa, si queréis saber si mi hija ha aprobado o ha suspendido el examen, lo tenéis todo en la primera línea de descripción en el canal de Salva.